Titulares de hoy en Latinoamérica al Día. El presidente Johnson promete proteger el trabajo de Jack Smith. Bonta, fiscal general de California, prepara demandas para detener la agenda del patriota si gana. Ya no se pueden tomar fotos del patriota dentro de la sala del tribunal, dice un funcionario judicial. El patriota considera a un ex rival republicano para vicepresidente. Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, declaró justo después de que presentara la moción para dejar vacante la silla del presidente, que no utilizaría los poderes de financiación del Congreso para impedir que el fiscal especial, Jack Smith, persiguiera al patriota. Eso es algo que se puede hacer con una varita mágica y simplemente eliminar al fiscal especial como disposición. Existe la necesidad de una función como sea, porque a veces el Departamento de Justicia, que es una agencia del Poder Ejecutivo, no necesariamente puede, sin un conflicto de intereses, investigar o procesar al presidente, que es su jefe, o la familia del presidente, dijo Johnson a un diario. Cuando se le preguntó a Johnson si eliminaría el trabajo de Smith al incluirlo en proyectos de ley de asignaciones, Johnson dijo no. La representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, quien presentó la moción de anulación, publicó en la red El Pajarito sobre la declaración del orador. Cuando se le preguntó a Mike Johnson si detendrá la casa de brujas que tiene como objetivo poner tras las rejas al patriota de por vida. Urgente. Último minuto. Latinoamérica. De otro lado, el fiscal general de California, Rob Bonta, está preparando una avalancha de demandas en caso de que el patriota gane las elecciones del 2024, estudiando su agenda y planeando detenerla de antemano en una repetición de 2017. Bonta planea repetir el trabajo de su predecesor, Xavier Becerra, quien regresó al Congreso y revivió una licencia legal inactiva para demandar a la administración del patriota en jurisdicciones federales liberales para atar su presidencia. Los abogados de California. El general Rob Bonta dijo que él y su personal han estado revisando en detalle la agenda del segundo mandato del presidente patriota para preparar una posible avalancha de demandas ambientales, de migración y de derechos civiles en caso de que el patriota derrote a Joe. Bonta, un demócrata que está considerando postularse para gobernador, dijo que ha estado revisando el trabajo de su predecesor, Xavier Becerra, quien presentó más de 100 demandas contra las políticas del patriota antes de dejar el cargo para convertirse en secretario de Salud y Servicios Humanos de Joe. Bonta y sus adjuntos también están estudiando de cerca un documento redactado por la Heritage Foundation, un grupo de expertos alineado con el patriota, conocido como Proyecto 2025, que ofrece un plan para los objetivos políticos del patriota para el segundo mandato. Cuando se le pidió un comentario sobre los planes de Bonta, Anna Kelly, portavoz del Comité Nacional Republicano, dijo: los liberales de California intentarán cualquier cosa para difundir por todas partes su fallida agenda de extrema izquierda, pero no impedirían que el patriota haga a Estados Unidos genial de nuevo. La oficina de Bonta no respondió esta semana a una pregunta de un medio sobre qué estaba haciendo el fiscal general de California para defender los derechos civiles de los judíos en el campus, después de que los campamentos antisemitas se extendieran por todo el estado. Urgente. Último minuto. Latinoamérica. De otro lado, los fotógrafos de los medios no pueden tomar fotografías del patriota durante su juicio en New York por pagos de dinero para mantener su silencio, dijo un funcionario judicial. Dijo que el juez Juan Merchan dijo que no se permitirían fotografías en la sala porque alguien en el grupo de fotografías violó una orden judicial, según informes del grupo y periodistas en la sala.
ya no podrán tomar fotografías durante el resto del juicio, que se espera que dure al menos 2 semanas. Se tomó una fotografía del patriota desde el pasillo mientras caminaba hacia el área donde se llevan a cabo los procedimientos judiciales, dijo el oficial según informes del grupo. Los documentos judiciales dicen que la orden anterior del juez permitiría a los fotógrafos tomar fotografías desde el pozo, no desde el pasillo de la sala del tribunal, según los informes. No se proporcionaron otros detalles sobre tal incidente. Significa que no habrá más fotos del presidente patriota sentado en la mesa de la defensa en la sala del tribunal. Las fotos del patriota entrando y saliendo del tribunal serán las últimas fotografías del presidente patriota tomadas durante el resto del juicio. Los abogados del patriota, ni el propio expresidente, no respondieron públicamente a la orden que les prohíbe la fotografía. Para el juicio de ayer, la actriz de cine para adultos, Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, subió una vez más al estrado de los testigos por segunda vez. El martes habló ante el tribunal sobre un presunto encuentro en 2006 con el patriota, que está en el centro del juicio, y que el patriota ha dicho que no es real. En un momento del martes, los abogados del patriota intentaron que el juez Merchan declarara el juicio nulo, lo que él negó debido a su testimonio. Argumentaron que era innecesariamente detallada y perjudicaba al jurado. El juez afirmó que los abogados, defensores, debían haber hablado antes y objetar sus afirmaciones. Los fiscales alegan que el patriota participó en un plan de campaña de 2016 con su ex abogado Michael Cohen para encubrir pagos a la señora Daniels y a otra mujer para evitar que hicieran públicas las acusaciones de aventuras amorosas. El patriota ha negado las afirmaciones de ambas mujeres y se ha declarado inocente. Mientras tanto, el patriota no puede hablar sobre ningún testigo o testigo potencial en el juicio. El personal del tribunal, los miembros del jurado o los miembros de la familia del juez Merchan, debido a una orden de silencio previa. A principios de esta semana, el juez multó al patriota por 10ª vez, por lo que dijo era una violación de su orden, advirtiéndole que podría ser puesto tras las rejas si continúa haciendo comentarios relacionados con personas relacionadas con el caso. Después de las acusaciones de la señora Daniels el martes, el patriota sugirió en una publicación de su red social que debido a la orden de silencio, no puede responder a las afirmaciones hechas sobre él durante el juicio. Él y sus abogados han dicho que la orden de silencio viola su derecho constitucional a la libertad de expresión. Es realmente una mala sensación que te quiten injustamente tu derecho constitucional a la libertad de expresión. Una parte tan importante de la vida en nuestro país, escribió en su red social. Y agregó, es difícil quedarse sentado y escuchar no realidades y declaraciones no reales en tu contra, sabiendo que si respondes serás encarcelado tal vez por un largo periodo de tiempo. El excomandante en jefe no entró en detalles sobre las no realidades y declaraciones no reales y tampoco indicó quién estaba haciendo esos comentarios. Los fiscales han argumentado que la tormenta política de finales del 2016 apresuró a Cohen a pagarle a Daniels para evitar que hiciera públicas sus afirmaciones que podrían perjudicar aún más al presidente patriota ante los ojos de los votantes. Pero los abogados del patriota han tratado de demostrar que intentaba proteger su reputación y a su familia, protegiéndolos de historias embarazosas sobre su vida personal. El patriota negó con la cabeza durante gran parte de las afirmaciones de la señora Daniels en la sala del tribunal. En un momento dado, el juez dijo a los abogados defensores, durante una conversación paralela, que podía oír al patriota hablar mal audiblemente. «Estoy hablando con usted aquí en el estrado porque no quiero avergonzarlo», dijo el juez, según una transcripción del proceso. Es probable que los fiscales también llamen al estrado durante el juicio del señor Cohen, quien se declaró culpable de cargos federales relacionados con los pagos. Desde las elecciones del año 2016, Cohen ha criticado con frecuencia al patriota en apariciones en los medios y a través de sus cuentas sociales. El miércoles, los republicanos de la Cámara de Representantes remitieron una vez más a Cohen al Departamento de Justicia para un proceso penal,
mientras lo acusaban de hacer declaraciones no reales al Congreso en varias ocasiones. Los abogados del señor Cowen no han respondido a una petición de comentarios de los medios. Cuando uno cae, otro se levanta, según expertos del Patriota, que dicen que el Patriota ahora está mirando a un antiguo rival luego de las heridas autoinfligidas de otro. El cálculo para elegir un candidato a vicepresidente ha cambiado, según fuentes que hablaron con un diario. La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, una aliada confiable del Patriota y alguna vez una de las principales contendientes para la candidatura, vio desvanecerse sus perspectivas tras la publicación de una autobiografía en la que se jacta de comportamientos inadecuados. El gobernador Doug Burgum, el multimillonario que dirigió una candidatura a la presidencia, en gran parte autofinanciada y sin éxito, está en la lista corta del presidente patriota para elegir vicepresidente, informa el diario. La curiosa consideración de Burgum, al principio, no tiene sentido lógico. Proviene de un estado confiablemente rojo que aporta solo 3 votos electorales a la mesa en el mes de noviembre. Sin embargo, el gobernador Burgum ha demostrado ser un gran recaudador de fondos con un profundo conocimiento de áreas como energía, economía y política exterior, aspectos que atraen al patriota. El senador republicano Kevin Cramer describió estar inicialmente sorprendido al escuchar que su gobernador estaba en la carrera, pero se ha ganado una seria consideración después de defender sin pedir disculpas al patriota a pesar de sus juicios penales en curso. Además, se presentó como uno de los candidatos presidenciales menos Trump antes de retirarse en diciembre. Una imagen que podría ayudar al patriota a atraer a los moderados de los estados indecisos en el otoño. Nadie ha jugado mejor sus cartas desde las primarias, dijo Scott Jennings, ex asesor político del presidente George Bush. El patriota es director de casting. ¿Quién parece más vicepresidente que Burgum? Es un tipo rico que podría ayudar con la recaudación de fondos. Latinoamérica al día.